La vida es un vaivén de cosas buenas y cosas buenas. Sí, cosas buenas y cosas buenas. Por más que te sucedan cosas malas, siempre es un vaivén de cosas buenas. Oye, hace algún tiempo yo vivía preguntándome y diciéndome, ¿pero por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí esto? ¿Por qué a mí lo otro? Yo tuve una infancia un poco difícil, un poco complicada. Y siempre me preguntaba, ¿pero por qué yo? ¿Yo qué hice? ¿Por qué? ¿De qué manera me pudo suceder esto? No entiendo. Pero ¿sabes qué? Con el tiempo llegó un momento en el que me puse a reflexionar sobre todas estas cosas y me puse y pensé y me decía a mí mismo, ¿sabes? Esas cosas malas, algo bueno tienen que traer a tu vida, entre comillas, cosas malas. Sí, bueno, son cosas a las que uno muchas veces suele pasar dolor, sufrimiento, pero ¿sabes qué? Siempre aportan algo a tu vida, siempre aportan algo bueno a tu vida. Con el pasar del tiempo me di cuenta de que hay mucha gente que necesita de que tú los aconsejes, le des una palabra, le des una dirección, le des una motivación sobre X circunstancias y situaciones que puedan estar pasando. Y como cuando a ti te suceden las cosas, ya tienes esa experiencia, entonces tú puedes con el poder que te da la experiencia vivida, puedes acotar algo, a ayudar a alguien con a través de tus propias vivencias, porque lo has vivido en carne propia. En mi caso, te digo la verdad, yo la supe superar todas esas cosas negativas, malas, y hoy vivo de manera diferente. Hoy vivo de una manera en la cual, por más que se vengan adversidades, siempre le busco aprender de ello, porque yo sé que en algún momento voy a poder enseñar a alguien sobre esas adversidades. Sí, en mi trabajo, yo tengo muchos amigos a los cuales entreno, y a veces me dicen que tienen molestias físicas, molestias de la espalda, molestias de la rodilla, molestias de... ¿Y sabes qué? Yo los puedo aconsejar. Sí, los puedo aconsejar porque previo a esto, yo como deportista, desde hace muchos años atrás, ya me tocó pasar por esta situación. Entonces, cuando tú ya te toca pasar por las situaciones difíciles, tú puedes hablar y decirle a alguien lo que está haciendo bien, lo que está haciendo mal y qué puede rescatar de las cosas que se le vienen en su diario vivir. ¿Sí? Más o menos esa es la idea.